de UGT, Comisiones Obreras, no, después de pedir perdón y devolver la pasta robada. Porque prostituyen la acción sindical, que es imprescindible para la conquista de los derechos de los trabajadores. Una cosa. Bueno, lo han dicho ustedes, señora. Perdóneme, Luna. Señor Moreno, ¿recuerda usted la grave crisis sanitaria que antecedió a la pandemia? ¿Recuerdan ustedes? Sí. La crisis de la listeriosis en Andalucía, que fue un embrión, fue un germen de lo que luego vivimos posteriormente con la pandemia del coronavirus. A mí me resultó sorprendente escuchar en el debate pasado al señor Moreno, o escucharle ahora al señor Marín, denunciar que Vox quiere acabar con las autonomías, cuando fueron ustedes, después de vivir la experiencia de la desastrosa gestión de la crisis de la listeriosis por las concurrentes competencias del Ministerio de Sanidad, del Ayuntamiento de Sevilla, de la Junta de Andalucía, y el señor Moreno fue a Madrid, a Fórum Europa, para decir que la competencia de sanidad debería devolverse al Estado. Eso es falso. ¿Usted me quiere decir? Eso es falso. A mí no. O sea, que van a disolver a los andaluces el Estado de la autonomía. Me quieren decir no falta que los lo único actuales, que no los actuales, no volvió a repetirlo, eso es no, cierto. No, pero no le debieron falta de pegar un buen toque. Es muy feo faltar. Porque es el problema, muy feo. Señor Moreno, que usted no tiene un partido, tiene 17 sí, reinos no. de taifas, por eso nos necesita, por eso me necesita. Sí. Porque le aseguro que solo así podremos sacar la mejor versión de sí mismo. Nosotros no queremos que la capitalidad de la villa de Madrid sea sustituida por la capitalidad de las comunidades autónomas, que difumina, que elimina la riqueza provincial. Nosotros queremos acabar en Vox con las desigualdades territoriales, con las regiones de primera y segunda categoría que se han producido en esta comunidad autónoma. ¿Me quiere decir cualquiera de ustedes qué pecado ha cometido Huelva para ser la única capital de provincia andaluza que no tiene atención materno-infantil? Explícamelo. Es que será su turno, estaba contestando. Yo quiero que contesten los andaluces, por ya, favor. Pero va a contestar. Sea honrado. Ante toda Andalucía, le ofrezco ser el vicepresidente. Por lo demás, creo que los andaluces tienen una extraordinaria oportunidad, que son envidia para toda España, de poder darle una patada al señor Pedro Sánchez en el trasero del señor Espadas. Y créame, señor Espadas, que no es nada personal. No es nada personal, pero usted es el candidato del señor Sánchez, del gobierno, que ha llevado la ruina, que está llevando a España a la destrucción. Y el partido que nos jugamos el próximo 19 de junio es España, porque Andalucía puede ser o foco de esperanza o la puntilla para nuestra gran nación. Señor Moreno, mírame. Pongan música. Llegó el final del debate y no saben cómo lo lamento, que no podamos saber después de, especialmente este tercer bloque, qué es lo que van a hacer el resto de candidatos tras las elecciones del 19 de junio. Yo les prometí, os prometí al inicio, que Vox iba a ser muy honesto, y es lo mismo que he pedido del señor Juanma Moreno especialmente. Solo he conseguido mofas del resto de candidatos. No se equivoquen. Yo a quien amo es a Andalucía, Vox a quien ama es a Andalucía, y tengo tan poquitas ganas como el señor Moreno de gobernar juntos. Pero soy respetuosa con las reglas democráticas y por encima de todo tengo claro que todos estos candidatos que hoy se ríen pueden perder el tiempo porque lo pagan ustedes y que son ustedes los que no tienen otro tren que perder. Por eso vengo con hambre de cambio, de prosperidad y esperanza, y eso es lo que os pido. Os pido vuestro voto por el cambio real. Nosotros, desde luego, tendemos la mano para hacerlo posible.